soy gina batista y esto es reporte en punto. usted lo sabe que la constitución mexicana permite que cualquier ciudadano mexicano pueda votar y ser votado. sin embargo, esta situación cambió hace apenas unos días con el caso de antonio sandoval. él fue sacerdote y quiso postularse para un puesto político, pero resulta que eh, pues no se le permite. y entonces esto pone en la palestra, no solo el caso de Antonio Sandoval, sino otros casos que pudieran darse en todo el país, porque es un ciudadano mexicano a quien no se le está permitiendo este derecho. Este es el tema que nos convoca el día de hoy. Me da muchísimo gusto presentar a nuestros invitados. En primer lugar, eh, Antonio Sandoval, ahora ciudadano, bienvenido, gracias. Bien, muchas gracias Gina y pues muchos saludos a quienes te siguen. Un gusto. Rogelio Gómez Hermosillo, él es eh, miembro de la iniciativa ahora. Gracias, Rogelio, por estar con nosotros. ¿Qué tal Gina, con muchísimo gusto a la orden. Vicente Arredondo, él es eh, él pertenece a la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Vicente, gracias. Gracias a ti, Gina, por la invitación. A ver, así rápidamente para entrar en materia, ¿a qué nos referimos o a qué se refiere a la Constitución con que cualquier mexicano puede votar y ser votado? Es un derecho, Gina, esa es la base fundacional de la democracia que toda la gente, la ciudadanía, pueda elegir gobierno, votar, pero también pueda postularse para ocupar un cargo de representación, un cargo de autoridad, es decir, que la gente vote por ellos. Hay procedimientos para hacer esto, pero de entrada es un derecho. Y lo que estamos viviendo, como mencionabas al inicio del programa, es una resolución basada en una ley vieja de 1992 que prohíbe a exministros del culto eh, Participar si no han cumplido cinco años de haber dejado uh -huh. el, el ministerio. Esto, evidentemente, es una violación de derechos políticos que no está conforme a lo que dice desde 2011, o sea, 10 años, de 20 años después, nuestra Constitución, nuestro artículo primero, que estableció el máximo parámetro de ejercicio de derechos humanos conforme a los tratados internacionales. Entonces, estamos en una contradicción de una ley vieja que ya no se corresponde con lo que hoy dice la Constitución en su artículo primero. Es el derecho humano y el derecho político a votar y ser votado sin discriminación. Claro, cuando todo se actualiza, resulta, Vicente, que esta ley vieja de 1992, esta en particular, no. Es, es curioso, sí, en efecto, eh, queda atrasada, ya no refleja el espíritu ni la visión de la modificación del, del artículo, artículo primero de la Constitución. Y yo añadiría una cosa interesante para el análisis este, eh, en, en adelante aquí en el programa. En efecto, eh, es, un, es una garantía individual, es un derecho básico el, el votar y ser votado de cualquier eh, eh, sociedad, digamos, moderna. Sin embargo, se le ponen condiciones a ese derecho. Uh -huh. y, y una línea de reflexión de lo que está sucediendo es... Si este tipo, si, las, si el condicionamiento que se le pone a, o que se le puso a este, a los exministros de culto, es un condicionamiento que tiene sentido eh, y, si, y si al no tenerlo es parte, digamos, de lo caduco de ese y si no hay otros condicionamientos que deberían existir mucho más importantes antes y, que que no, y que no que antes que ese y que no existen y que hacen que al final podamos hacer un calificativo de que vivimos una democracia muy pobre en este país. Antonio Sandoval, quienes te conocemos te conocemos como un, primeramente un agente que fue ministro de culto, que fue sacerdote, siempre metido en la educación. ¿Cómo fue que decides dejar esa parte de tu vida e iniciar esta otra nueva? Mira, yo ejercí el ministerio sacerdotal durante 24 años. La verdad lo hice eh, con mucha dedicación, con mucha entrega. Eh, con muchas satisfacciones, podría decirlo también, ¿no? participando tanto en comunidades muy pequeñas, comunidades pobres, participando en el tema educativo, en el tema del desarrollo social, y también participando en el ámbito nacional, coordinando la pastoral social del país, bueno, desde la conferencia de los obispos, animándola, y posteriormente coordinando caritas de América Latina y el Caribe. Y hace tres años... Eh, después de un ejercicio de reflexión, etc., yo decidí dar un paso de costado para dedicarme específicamente a las tareas educativas y del desarrollo comunitario, pensando que cada vez se hacía más difícil. Eh, hacer compatible pues, el ejercicio estrictamente religioso con aquello que demandaba mi tiempo, porque eventualmente esta obra que muchos conocen, que se llama Fundación Don Bosco, ha crecido y estamos en cinco municipios del estado de Morelos, y llevando adelante muchas otras iniciativas de tipo social ahí. ¿no? Y en un ejercicio de libertad decidí separarme del ministerio y, bueno, quedarme en Cuernavaca, donde Morelos, donde siempre he realizado pues, este, mi trabajo. Particularmente social. Ahora, el día de hoy, eh, yo les preguntaría cuál es la situación política en el país de los exministros de culto de cualquier religión, porque tengo entendido que a ti el tribunal te dijo no. Sí, efectivamente, ayer la Sala Superior, eh, de una manera muy extraña, sorprendente. Extraña, ¿por qué? Extraña porque me parece que tenía todos los elementos para dar un paso histórico y tratar de identificar que esta legislación tenía que ser adecuada. ¿no? Nosotros lo que estábamos luchando era la no convencionalidad del artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Es decir, eh, por un lado... Eh, está aquello a lo que se refería Rogelio, que tiene que ver con el artículo primero de la Constitución. Y por otro lado, los tratados internacionales que en la materia, en materia de derechos humanos, México ha asignado, ha ratificado, sí, claro. etc. ¿Se contradice esta decisión? Y se contradice, ¿no? Hasta ahora no conocemos la sentencia, ayer conocimos el fallo. Saben que no, pero no saben por qué no. No sabemos del sí, todo. Vale de no sabemos del todo por qué no. Hay una pequeña nota, si, si me permites, este. Y que les compartía yo antes de, de entrar a este espacio, eh, rara, vamos a decirlo así, ¿no? porque dicen que el plazo de los cinco años que establece la ley es verdaderamente racional para no ejercer una influencia indebida en el electorado. ¿no? ¿A qué se refiere? Con ¿Qué indebida? es lo que piensa? ¿Con, Porque con obviamente indebida? Que la influencia, ¿verdad? O sea, cualquier candidato de, 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 tiene una cierta influencia y, por supuesto, trabaja para tenerla. ¿Pero indebida? ¿Indebida, Rogelio? ¿O, ¿O cómo? Mira, es una, es una visión totalmente antigua que no se apega al artículo primero de la Constitución. Es muy triste que el tribunal se ponga a buscarle cómo eh, tomar una decisión que, evidentemente, me parece tiene tintes políticos contra Antonio Sandoval. Y su trayectoria y lo que él podía representar. ¿Cuál sería en Morelos, el título político ahí? Pues que no pase, que, no, que, lo, que la sociedad morelense no tenga la opción de votar por Antonio Sandoval. Es que ese ¿Por es Por la el influencia punto? Que no, no, en un es, Esa es dado. la justificación. <laughs> esa es la justificación, digamos. Pero la justificación no tiene sustento normativo válido, porque, Legal. a ver, el punto es así. Tú no puedes aplicar el artículo 14 de la ley de asociaciones religiosas sin tomar en cuenta que en 2011, de 92, uh -huh. sin tomar en cuenta que en 2011 la constitución cambió claro, se y modifica. asumió que en México los tratados internacionales son vigentes. ¿Qué dice ese artículo? Que, y, que no se puede, y que no se puede discriminar a las personas. Dice en pocas palabras que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución Ajá. y en los tratados internacionales y que las normas se interpretarán conformidad a la constitución y al principio, de la, al principio pro persona, es decir, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de sus derechos. Y termina diciendo, queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, Religioso. condición social, condición de salud y la religión. Es decir, y eso es lo que están aplicando. Por haber sido ministro del culto, tú no puedes participar porque decía la ley de 92 que requería cinco años. ¿Por qué decía la ley de 92 lo de los cinco años? Por jacobinismo y por la historia de México. Uh -huh, Esa es claro. la única explicación. Porque eso de la influencia que, que colocaba ahorita Toño suena muy absurdo. Es decir, ¿qué es un criterio racional de influencia y qué es la influencia? Tiene más influencia en la televisión, se por podría supuesto. discutir. Claro. Tiene más la influencia jugar fútbol. Claro. Y no hay ningún filtro para eso. Entonces, discúlpenme, pero si vamos a discutir de cuál es el plazo racional de una influencia indebida... Vamos viendo de qué se trata realmente eso, pero claro. ahorita haríamos un tema muy absurdo. Incluso ahí de podríamos discusión. preguntarnos también los partidos políticos que de alguna manera hay algunos que son apoyados por este, cuestiones religiosas, no por iglesias, ¿correcto? Correcto. Bueno, el partido fundado el, por pastores evangélicos eh, y que hoy tiene su registro nacional y que empuja candidatos, etcétera, ah. ¿no? Pero ahí no hay un problema. ¿no? Entonces, pero aquí sí. Claramente. Pareciera, primero que hay un estigma contra la Iglesia Católica, que puede entenderse desde la historia, ¿verdad? Pero que es injustificable mantenerlo Gracias. ahora. ¿no? Y segundo, pareciera que hay como un castigo. ¿no? O sea, te castigamos porque en algún momento de tu vida ejerciste, como profesión, como lo quieran llamar, el ministerio sacerdotal. Bien, aquí hay estamos que... castigantes. ¿no? Preguntarse también. ¿Cuántos casos van a aparecer de estos en el país? Este es el primero que en ese momento estamos conociendo, pero si nos permite vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Bueno, este es un caso que en este momento estamos conociendo aquí en Morelos, pero yo imagino que en el país han habido más y van a surgir más. ¿Qué, qué es lo que se le tiene? Se le tiene miedo en un momento a la influencia que pueda tener un exministro de culto o por dónde lo podemos manejar, Vicente? Pues mira, el, eh, hay como dos hipótesis más o dos posibilidades más. A lo mejor no es tanto miedo, sino a lo mejor y, de, y lo voy a decir, a lo mejor es una posición muy irresponsable de parte de los juzgadores, o sea. A lo mejor hay una, hay una, se vale especular mientras no nos den las razones, ¿no? Uh -huh. este, y hasta ahorita no las tenemos no claras. Las tenemos, pero una razón es flojera, intelectual, de análisis, o sea, eh, es convertir eh, un lugar donde se hace justicia, convertirlo en un lugar de trámite de asuntos, de trámite de asuntos, sin, um, sin ocasión y sin deseo de entrar a debates profundos sobre el sentido de la legalidad, sobre el sentido de las leyes, eh, eh, en este caso la, la que, de la que estamos hablando. Esa es una posibilidad que yo no lo descarto. Eh, yo vi, un, yo vi un, un, un rato la discusión porque fue en, en vivo. Créanme que es como ciudadano, y, y, y yo creo estar preparado en algún sentido yo como ciudadano, y créanme que eh, estaba yo... Viendo, eh, siendo testigo de un algo incomprensible. En, simplemente en términos de lo que hablan, de cómo lo dicen, de la jerga, del vocabulario, uh -huh. del es como que era un ejercicio de: eh, vamos a hablar en un código restringido, de tal suerte que solamente los nosotros iluminados, nos nosotros los iluminados, este, podamos uh -huh. entendernos. Uh -huh. Y para que le quede claro al mundo, al, al ciudadano ignorante que está del que otro lado. La mayoría. De que no, de que no, no tiene la capacidad de entender nuestra De plano, así, Rogelio. Este... Pues sí, ¿no? Que no se metan, ¿no? Que, que aquí solo nosotros sabemos cómo aplicar leyes, que no sabemos leer el artículo primero. Que eso que acabo de leer, sí. yo digo que es muy claro. Claro. Yo digo que es muy claro. Todos gozamos de todos los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales. En caso de duda, el criterio de interpretación es lo que beneficia más a la persona y nadie puede ser discriminado en el ejercicio de sus derechos o no, claro. religión. Lo demás, perdóname, son criterios políticos y a lo mejor flojera intelectual y el resabio del jacobinismo. O sea, esta onda de decir, no, pero sí, en México hubo una guerra en 1929, ya pues, ya sí, ya. En, mil, ¿Sí? en 1929, o sea, ya casi hace 100 años también. También era importante este caso para empezar a subsanar esas heridas, para empezar a decir que... Ya optamos por la democracia y aquí no le tenemos miedo ni a católicos, ni a protestantes, ni, agnósticos, es para todos. ni a agnósticos. Claro, claro, que sabemos somos todos, democráticos que es una sociedad y que plural. la gente decida exactamente que todos tenemos derecho a votar y ser votados y que la gente decida o por qué unos más que otros. Es que es el punto. No es si Antonio es bueno o es malo, es un tema de derechos. Nosotros sabemos que él es una buena persona, claro. pero aquí estamos defendiendo los derechos políticos de todo mundo en su caso y, a ojo con el tema, los derechos políticos de la sociedad morelense que hubiera podido y ahora tiene denegado el derecho a votar por él. Es que es el punto. No solo son los de él, son los derechos a votar claro. de Correcto. un millón de personas en Morelos que podrían haber decidido votar por él y ahora no pueden porque ese tribunal que debería garantizar sus derechos no se los reconoció. Toño, estabas ahí sentado en la sala. discusión. Lo que dice Vicente es, 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 es cierto, ¿no? Eh, a ver, yo no conocía esa liturgia, vamos a llamarle de, de alguna manera, ¿no? Pues sí, pero política. llega una persona, se ve que es el secretario ponente, presenta la ponencia, ¿verdad? Dice el sentido en el que van, le preguntan a los demás, ¿están de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sin de más? De acuerdo. No hubo trámite, de discusión. No hubo análisis. una sola palabra, no hubo un análisis de eso. ¿Qué vamos a hacer en los próximos días? Porque a mí me parece que es importante que la sociedad conozca. Hubo solamente cuatro de los siete ministros, esa fue la primera cosa. ¿Y sí, faltaban tres? Faltaban tres. La segunda cosa es preguntar por qué se excusaron los otros tres, la, cómo cada quien se, eh, porque tienen que presentar unas tarjetas, ¿verdad? ¿Cómo fue el sentido de su voto? ¿En dónde está fundamentado el sentido de su voto? Porque a mí me parece que es importante que la sociedad diga este juzgador está verdaderamente capacitado, capacitado por sí. un lado, ¿no? Y está pegándose a derecho, porque eso es lo que tendría que estar haciendo, ¿no? Y este otro no lo está haciendo, ¿no? Y por lo menos que podamos llegar, a lo mejor no tenemos los suficientes elementos para quitar a esta gente, pero sí tenemos elementos para sancionarlos moralmente. Y esta sanción a la cual tendríamos que estar regresando y decir, este señor o esta señora, sea por influencia política, sea porque no estudia, sea por lo que sea, ¿verdad? Está negando la justicia, específicamente para lo cual está contratada, porque le pagamos y además les pagamos no poco. Pues, claro, ¿no? sí, no por buen, supuesto, no nos buen. cuesta la sociedad. Eh, ¿Hace cuánto tú empezaste este trámite, Toño? ¿Por qué? ¿Cómo entras en esto? Mira, yo sabía que tendríamos que dar esta batalla legal. Sí. Lo sabía porque conozco este, la ley, pero también conozco... Quizás la no anac... la liturgia completa, pero parte de ella. <laughs> y conozco el anacronismo de la ley, ¿no? Y conozco la reforma que ha habido en materia de derechos humanos, particularmente la de 2011. Entonces dijimos, esto lo vamos a ganar, lo tenemos que ganar. Entonces, lo primero fue inscribirnos en el INPEPAC, ¿no? para solicitar la condición de aspirante uh -huh. a candidato independiente. Ahí había un juego perverso y por eso te digo que eh, esto tiene también un tinte político más que jurídico. Y el juego perverso era otorgarme la calidad de aspirante uh -huh. y en marzo pronunciarse, después de haber recabado el, el apoyo ciudadano, uh -huh. pronunciarse sobre la elegibilidad. Sí, ¿Pero por qué pero no se pronuncian antes, ahorita? Claro. ¿no? Eh, después, pero si "Venga, no, señor, usted no tiene chance de esto, no pierda el tiempo. Pues exactamente, ¿no? ¿no? ¿Hubiera sido lo correcto? Pues si, lo si te sabes. voy a condicionar un derecho, pues de una vez te digo. El principio ¿no? de certeza. Por eso tuve que hacer un plantón, casi paso Navidad ahí. Sí. ¿no? O sea, pidiéndoles a ellos pronúnciense. Efectivamente, el Consejo General se pronunció y dijo: a ver, cinco contra dos, ¿verdad? Ahí sí estaban todos, ¿no? Ahí hubo discusión, dijeron, a ver, conforme. ¿Y dijeron, sí? Conforme a nuestra convocatoria. Porque en su convocatoria invocaban el artículo 130 y la ley reglamentaria. Conforme a nuestra convocatoria, tú no puedes ser elegible. Uh -huh. Ese documento era un documento muy importante porque era la posibilidad de ir ante el tribunal. Decidimos hacer un proceso que se llama, con una figura, per saltum, para no pasar por los tribunales locales uh -huh. e irnos directamente a la sala superior, precisamente por los tiempos. Los tiempos de una elección son tiempos muy acotados. Eh, confiando en que la sala superior, que además ha habido otros momentos en donde sus integrantes verdaderamente han sido gente de avanzada, gente que ha propuesto eh, cosas importantes para este país, eh, confiando en que así se iba a dar esta resolución. Bueno, con tristeza ayer ¿no? eh, ellos sacan esta resolución, en donde lo que dicen es, tenemos que evitar una indebida influencia en el electorado. Y por eso consideramos que los cinco años son racionales. Es, es que es, es, es absurdo. De ver es capriano, o sea, ¿cómo es, se explica es, eso? Indebida influencia. Todo, eh, para, para, para ser candidato a un puesto de elección popular, prácticamente no hay requisitos. Prácticamente, ¿qué? Necesitas casi, casi estar vivo, tener más mexicano, de 18, no, 18 años, mexicano eh, que, y que no, no, no estés en la penales, cárcel, ¿no? y, sí. y, todo lo demás no importa, o sea, no hay no hay, nada, no hay una, un esquema de protección, digamos, al, al, al ciudadano uh -huh. eh, en relación a otros ciudadanos que quieren apostarle para un puesto de elección popular. Entonces, sin embargo, en, encuentras, por ejemplo, estas precisiones ¿no? de un artículo viejo, etcétera, de los exministros de culto, etcétera, como si fueran los únicos actores en esta sociedad que pueden influenciar. La mente, la, la motivación este, y las conductas de nosotros los ciudadanos. Simplemente ahorita, en Morelos, estamos en, en una fase de pre-selección, eh, digamos, ¿De todavía campaña. de pre-campaña. ¿no? Y ya empezamos a ver, y ya vemos, ya sabemos de gente que de veras tendría que estar, de, entre los nombres que se barajan, etcétera, de gente que tendría que estar vetada, de entrada, vetada. Porque eh, ahí están. en términos de que no aseguran, ni, no aseguran un mínimo de calidad ni de garantía de que van a ser unos, de que, de que es gente que sabe hacer la tarea y de que es honrada y que es eh, profesional en el trabajo. Y no hay ningún control para ello. Ningún control para ello. Ahí están y seguramente van a ser algunos de ellos o de ellas electas este, y propuestas por unos partidos políticos que tampoco en nada nos van a garantizar que ese producto que nos van a poner eh, a consideración claro. este, reúne las condiciones de profesionalidad y de, y de ética para ejercer este, eh, la función. Y, y sobre eso no se pronuncian nuestras leyes, pero sí se pronuncian alrededor de un señor eh, o una señora, porque imagino que es extensivo a las que fueran sí, monjas. Claro. Si hubiera este, no, si hubiera claro. ministras, no, no. Monjas. O, o ministras. Sí. No a las monjas, no. las monjas sí pueden ser. Claro. Bueno, bueno, no sí, tienen influencia. no son ministras, no, 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 no confiesan, no guían, en fin, en fin, hay, hay toda una locura. Tengo que hacer un rara, corte ¿no? en lo, rara, lo que rara, hablamos de sí, estas jerarquías es eclesiásticas. Rara. La pregunta es, bueno, ¿se puede condicionar un derecho? Porque parece que esto fue lo que sucedió aquí. Hacemos una pausa, regresamos. Volvemos. La pregunta es, ¿se puede condicionar un derecho? Parece, parece que aquí se dio esta situación. Y ahora hay, una, hay un asunto de jerarquía eclesiástica también, ¿no, Rogelio? Mira, hay un asunto, yo creo, a ver, yo no soy abogado y no pretendería entonces hacer la disquisición completa sobre la, el condicionamiento de los derechos. Sí, cuando hay contradicción de derechos, hay, hay, siempre hay, en, la expres, en, en, en algunos derechos hay límites, por ejemplo, en la libre expresión hay límites. Claro. Por ejemplo, que es uno, uno de los más preciados derechos. El tema es este asunto: el tema es si esa disposición de 1992, que fue basada en una negociación política, que estaba tratando de darle reconocimiento jurídico a las iglesias, pero que de todos modos en aquel momento había mucha 25 años, entonces uh -huh. mucha de la gente que nos ve o no se acuerda, no está, eran niños, en fin, no vivían, uh -huh. etcétera pero digamos toda esta historia de México de ataque contra la Iglesia Católica de que la Iglesia no se mete en política la porque cristiada. cuando se metieron Juárez tuvo que sacarlos y incluso hicieron una guerra ya en pero los, era los otro años México, 29 ¿no? la pero exactamente era un México autoritario donde el régimen se decía representante de la nación y eso se encarnaba en un gobierno, en un partido y en una figura, el presidente de la República, Etlatoani, que todo lo podía y todo lo sabía, y evidentemente a eso se le había confrontado la cristiana. No podemos entrar a toda la historia. Lo que digo es, a ese régimen autoritario ya lo Cambiamos, bueno, no, ¿verdad? Democrático. Ya Ahora lo cambiamos jurídicamente, aspiramos a cambiarlo en la realidad, pero en la ley sí ya lo cambiamos. Ese artículo primero cambia todo es el clarísimo. paradigma de todo. Es muy claro y es muy claro el sentido de lo que está diciendo. Ya cambiamos la lógica, queremos ser un país democrático, moderno, donde haya derechos para todas las personas. Y ahí diferiría con lo que dice Vicente. Yo creo que no hay que ponerle vetos a nadie. No sé si quiso decir que... Pues, o sea, yo creo que es la ciudadanía la que ver, tiene Vicente? que decidir. Y eso es un poco lo que se está pidiendo. O sea, a ver, que, que se postule quien sea, porque estamos hablando de los ex ministros. Cuidado, ¿eh? sí. Pero ojo, los ministros están prohibidos. También, ¿no? los, los, los ministros están prohibidos, no hay, no hay plazo. Ajá. Y ahí también se podría hacer esta controversia. Claro, con este tribunal, que es intelectualmente flojo. Y políticamente timorato, no solo en este tema, en todos los temas. Tenemos un muy mal tribunal, muy sacatón, muy poco garantista, muy poco demócrata. Entonces, no, no va a prosperar nada. Pero el punto clave aquí, Gina, es muy mal tribunal y entonces este avance que solo se podía dar por entender cuál es la contradicción entre esa disposición del 92 y la nueva del 2011 de nuestra constitución, pues solo un tribunal la podía resolver y estos, esta vez no la quisieron resolver por razones políticas, y estoy de acuerdo con Vicente, por flojera intelectual y por miedo a la democracia. En el fondo no quieren tomar decisiones que sean controvertidas al régimen. Antidemocrático Ahora, en el que vivimos. Eh, sí, sí, sí. Sin embargo, tenemos que aceptar que hay partidos políticos que tienen su origen en un asunto religioso. Totalmente. Ahí no hay veto. Pues es que no son los pastores, ¿no? No son los ministros o no están registrados como tales. Porque bueno, ahí viene pero el de punto. alguna manera no, bueno, tendríamos que para influencia ese Seguir partido. La línea, ¿no? El partido Encuentro Social, el PES, fue creado desde los púlpitos de un conjunto de iglesias evangélicas, no todas. Eso sí se permite. No se prohibió, digamos, porque no son los pastores, porque no está la letra, no están postulando a los pastores como candidatos, aunque ellos afiliaron a todo el mundo y e hicieron todo el operativo para. Y hacer... debe haber influencia religiosa Post... en un momento dado, no sé, pero pensar... que. La única no sé manera que, como, como lo consiguieron ustedes. los requisitos de los partidos es porque lo hicieron desde el púlpito, desde las, de las iglesias, de las sesiones. Evidentemente es su feligresía la base para constituir el partido. ¿A eso no le tenemos miedo, Doña? No, no le deberíamos no. tener miedo, pero se aceptó. Eso sí se acepta. Eso se aceptó y mira, ahí, ahí a mí me parece que esta, esta disposición es claramente, se si habla de los ministros de culto, pero está claramente dirigida a la Iglesia Católica contra los ministros de culto de la Iglesia Católica. Te voy a poner un caso. Aquí en Morelos ha habido, vamos a decir, secretarios de Estado, ¿verdad?, que se ostentan a sí mismos como ministros, pero sus iglesias, además muy respetable, tienen diversas calidades de ministros. A unos los registran, a otros no los registran, y ellos han podido ejercer puestos públicos que para tal caso estarían, siendo ministros, verdad prohibido eh, al cual que que se dieran, a menos que se hubieran retirado tres años, porque así lo establece la disposición, Solo tres, tres no años cinco. antes. ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que, que, que es, es algo que venimos cargando de nuestra historia y tenemos que reconciliarnos con esa historia. O sea, no podemos seguir avanzando a este México moderno con estas eh, cosas que venimos cargando del pasado. Hoy ni el Estado es el mismo, ni las iglesias son las mismas. La iglesia católica no es la misma que era en el siglo XIX. Ah. En ese sentido, tendremos que, que, que dar un paso hacia adelante y, y tratar verdaderamente de decir, a ver, esto que establece el artículo primero, que sea una realidad para todos. Y, y yo diría una cosa más. Mira, cuando leía esta nota resumida, de lo que significaba una indebida influencia para el electorado, yo pensaba fundamentalmente en el electorado. Claro. Pues estos señores ministros están pensando que la gente tiene minoría de edad y que ellos tienen que tutelarlo. Claro. ¿De cuánto acá unos juzgadores van a tener que tutelar al resto de la ciudadanía de Morelos? ¿no? Que tendrá que elegir, al final ellos son quienes elijan en las urnas quiénes son los que quieren que los representen. ¿no? Entonces, eh, eh, a mí me parece que, que, que esta expresión es incluso, y de manera muy particular, eh, lamentable pensando en la gente, y pensando particularmente en la gente de Morelos. Yo, yo, yo les preguntaría a ustedes, dentro de esto, si nos vamos un poquito a los inicios de la situación, ¿Cuál es la responsabilidad que pudiera tener el Congreso de la Unión, la responsabilidad que pudieran tener los partidos políticos, la responsabilidad eh, que pudieran tener eh, eh, también el gobierno, el gobierno federal. Y yo añadiría. Esto es así nada más. Y, la, y yo diría y la y responsabilidad que debemos, que podríamos ir, ten, no, no nosotros los ciudadanos. O sea, yo pon, pondría sobre la mesa a todos estos actores y también a nosotros pues los ciudadanos. Parece que no pintamos mucho. No, 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 es que no pintamos. O sea mira eh, u, o, otra manera de, de aproximarnos a, a esto que estamos hablando es eh, hablar sobre cuál es el grado de calidad de la democracia que vivimos de la democracia representativa que vivimos en méxico y, y subrayo el representativo lo que estamos hablando ahorita es de una modalidad de la democracia la, la reconocida internacionalmente sobre todo y primordialmente el mundo occidental. Uh -huh. Eh, que es que la gente elija a sus representantes, a, a través de distintas modalidades y formas de gobierno, etcétera, pero siempre está como el voto de la gente eh, detrás para a, hacer esa organización de gobierno. Y, yo diría, el, la, la responsable, tu pregunta, la responsa, ¿quién es responsable? Yo diría que todos, todos somos responsables, eh, te lo digo desde, desde la visión de un ciudadano que querría ser maduro y que querría que todos los ciudadanos ya aceptemos o vivamos un grado de madurez para decirle, yo no necesito que ningún partido político o grupos de partido político vengan y me normen, y normen en mi nombre, además sin consultarme ni nada, cómo deben ser los procesos electorales. Yo diría que ya no podemos aceptar esa situación, a no ser que en efecto estemos tan... Eh, Pobres como ciudadanos, tan pobres, 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 que necesitamos que necesitemos que haya unos diputados de quién sabe cuántos partidos que piensen por nosotros y decidan por nosotros. Y, se supone y nos que digan. nos representan. Bueno, se supone que nos re... Bueno, esa discusión de la representación, yo creo que está eh, es uno de los puntos que no ha, que, hay, que hay que reflexionar muy a fondo. Muy, muy a fondo. ¿Quién nos representa y cómo nos representa? ¿Quién no, ¿Y qué rol y, y auténticamente? ¿Bajo qué condiciones? Casi casi diría no, no es no legal, sino legítima eh, la, una elección de un personaje eh, a través de los procesos electorales. Porque tenemos el caso de Cuernavaca. Aquí hay un presidente municipal que alguien dirá es legal, su elección es legal. Pero si me preguntas, ¿es legítima desde el punto de vista del mero sentido común de quién es quién debe conducir? Eh, la administración de un municipio, te digo, no es legítimo bajo ninguna circunstancia que un personaje con los perfiles que tiene ese actual presidente municipal de Cuernavaca esté en ese puesto. Y sin embargo está. Y es legal. Entonces, hay un tema de, de, de discusión a fondo, a fondo, que deberíamos tener como ciudadanos ya despertar y hablar entre nosotros ni esperar quizás mediaciones de políticos para ponernos a hablar sobre nosotros y, y avanzar en el entendimiento de qué, qué significa la democracia, en este caso representativa, y cuáles son los procesos de calidad que tendríamos que instrumentar para que de veras haya una mayor y, y eh, eh, una, un, un, una democracia de, de verdad, no de procedimiento, que es lo que existe Bien. ahorita. La pregunta aquí es que. Finalmente vivimos en un sistema de partidos y yo no sé de qué manera vamos a hablar de esta democracia entre nosotros. Si nos permite, vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. No se vaya. La pregunta, Vicente, es que, bueno, finalmente vivimos en una partidocracia, en un sistema de partidos. ¿Nos van a dar oportunidad a los ciudadanos a hacer lo que tenemos que hacer? ¿Lo vamos a poder hacer los ciudadanos? ¿Estamos organizados? ¿Tenemos la capacidad? Pues uh, yo creo que hay grupos, digo, ya de, diríamos, de 25 años para atrás, de 30 años para atrás, hubo movimientos ciudadanos. Rogerio perteneció a uno Alianza de ellos, Sírica, muy importante. Pertenecimos. Pertenecimos. Muy muy importantes, Pertenecimos. Pertenecimos. Pues muy, muy importantes este, trayendo a, a la conciencia de todos. Pero 25 años este... atrás de aquí seguimos. Pero mira, es que sí hay que reivindicar lo que hemos logrado y lo que nos falta. Yo sí creo que no podemos descartar la democracia representativa en una sociedad como México. O sea, la democracia no se agota ahí, pero la verdad es que sí es su fundamento y su columna vertebral. Somos 120 millones de mexicanos. Uh -huh. Es decir, este asunto... El problema es que tenemos unos partidos políticos que se, que se divorciaron, que se llenaron de dinero sin importar cuántos votos recibían, que, pueden, que las dirigencias de esos partidos se apropiaron de la decisión sobre quiénes entraban vía los plurinominales y toda esta cosa, y entonces se fue pervirtiendo, y que luego entraron a, a competir, porque antes era un solo partido, todos queríamos que hubiera competencia, que hubiera claro. los votos Ahora cara. ya los hay. Pero ahora ya hay competencia, pero ahora la forma de competir es quien consigue más dinero, para esa competencia, y entonces porque la competencia es de dinero, y todos te lo dicen, y cómo se consigue dinero haciendo negocios de antemano con los futuros contratos. Entonces, el origen de nuestra corrupción está ahí, pero eso no quiere decir que la democracia no funcione, lo que pasa es que necesitamos que funcione bien, no solo es votar, sino que haya rendición de cuentas. Entonces, el esfuerzo además que estaba haciendo Toño Sandoval para regresar al punto, no solo era la defensa de los derechos políticos, de los exministros del culto y también de quienes puedan votar por ellos, sino también de la participación de la ciudadanía, porque Toño Sandoval no pertenece a ningún partido político. Así es. Ciudadana. Es una candidatura totalmente ciudadana desde una trayectoria ciudadana. Es decir, yo creo que estamos. Estas batallas se van, se van dando poco a poco, avanzan y retroceden. La verdad es que, pero en fin, yo creo que los votos deben contar. Yo creo que la democracia que requerimos es una democracia en donde la ciudadanía tenga peso en las decisiones, en donde pueda realmente elegir a sus representantes. Y todas estas figuras de, de, de barreras y de trampas, como esta que nos encontramos aquí, pero hay varias de esas. Eh, Realmente son un atentado contra la democracia porque hacen que la gente buena, que sí nos podía representar, tenga mayores dificultades que, no pueda, que los que, que, los los que llegaron abiertamente a hacer negocios mediante un contrato firmado en que le pagaron por ser candidato porque como era tan famoso Ajá. podía ser Ajá. candidato. Entonces, esas contradicciones son las que tenemos que resolver, pero con votos, con democracia, con tribunales que funcionen. Ahora, va a tardar, pues sí, porque con este tribunal que es no sabe leer el artículo primero y consta que no soy abogado. ¿Por qué no lo quiere leer? No lo quiere leer porque no quiere tomar una decisión polémica, no quiere. En fin, o que no están preparados. Le miden las consecuencias, les da sí. miedo, pues. O sea, mira, les da miedo juzgar. O sea, dicen que repartir tarjetas diciendo si votas por mí en esta tarjeta va a dar dinero no es comprar votos y no es usar los programas. Entonces electorales. qué es. Entonces, pues, exactamente. Entonces qué es. Perdón. Exactamente. Entonces eso mismo, ese mismo tribunal hace eso. Entonces se van por la, por, la, por la sencilla y las vamos a tener que lograr a base de participación y votos. Yo sí creo que hay responsabilidades diferenciadas, ahí me parece, sí creo que hay de la ciudadanía, pero el tribunal justo era, porque los diputados no pueden estar cambiando todas las leyes, para eso justo son los tribunales, uh -huh. para que vayan revisando claro. la adecuación, la armonización legal. Y de eso se trataba este juicio, de armonizar. La ley de asociaciones religiosas al artículo primero de la Constitución y perdieron la oportunidad. estos señores. Histórica en un momento. Histórica para ellos. Vamos a, esperar o sea. a otro tribunal que sí entienda el artículo primero y que sí quiera avanzar hacia que las convenciones internacionales se apliquen en México. Claro, y y lo cumpla. va a ganar Toño con un juicio internacional. O sea, le van a dar un SAPE desde las instancias internacionales porque, evidentemente, una instancia internacional. Y, y se va a ganar tiempo. No, para claro, la elección no no, 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 no. no, para la elección no. A ver, Toño. No, no. no mire, yo, efectivamente, que no va a dar tiempo para competir en este proceso electoral. En el siguiente ya no tendría el impedimento porque claro, entonces ya tendría el... más de, de, de seis años de separado. Claro. Sin no embargo, pueden. me parece que por un, una cuestión de principios Exacto. hay que llevar esta lucha hasta las últimas Con instancias. Afortunadamente, sí. tenemos una instancia internacional a la que lo estaremos recurriendo en los próximos días para que entonces desde fuera se le diga al Estado mexicano, oye. Ahí tienes un pendiente en tu legislación. Bien, antes de llegar a esta instancia internacional, yo les quiero preguntar. Bueno, ¿se puede condicionar un derecho? Esa es una. ¿Y cuál es el alcance de la laicidad que plantea la Constitución? Bueno, yo creo que este, de hecho se condicionan los, los derechos. Tenemos derecho a votar y a ser votados, ¿Mm? pero hay condiciones. Uh -huh. Hay un reglamento, hay una ley este, pero cuando las que de, de que alguna te pronuncia... manera... Te pone, te pone la, la, las condiciones. Y es lógico que haya condiciones. O sea, de, 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 no, no puede haber derechos así absolutos. Tiene, tiene que normar, todo tiene que normarse de alguna manera. El asunto es la inteligencia de la norma, el número de normas y la inteligencia de la norma y la esencia de la norma. Pero, uh -huh. Entonces, yo, yo creo que los derechos sí tienen que normarse. En este caso, los derechos electorales están normados, aunque no queramos. Nos, hasta hace poquito la, tú no podías aspirar a un puesto de elección popular si no era a través de un partido político. Se abrió ahorita precisamente por un caso análogo, diríamos, ¿Eh? este, de los independientes que dictaminó a favor el organismo internacional de, naciones, de, la, de Estados Americanos. Este, que ahora, por ejemplo, en estas elecciones puede haber independientes. Y seguramente bueno, los está la viendo siguiente... y estamos teniendo sorpresas sí, con ellos. Independientes, que lo diga. Que, que, por 98, cierto, mil, este, que por cierto es mal llamados, mal llamados elector, independientes. Apócrifas, este, sí. perdón que lo diga también, pero sí. quizás estamos viendo un poquito más de lo mismo, ¿no? Eso también es. es, que es un Es, es, es duro, Exacto, el exacto es mal crista, perdón. Y Margarita o es sea, panista. Y Ríos Peter es perredista, y es decir. El independiente es. No es, cambian la piel, no pues. No, no, no cambian la piel, es la vía. Ajá. Lo que buscaba Toño era una cosa distinta, era, era un. Era una, a lo mejor a eso llegaba un candidato ciudadano, o sea, que, no, había, no, es que no tenía antecedentes partidistas. Uh -huh. No es lo mismo llegar a la contienda sin. Pero antecedentes... Hay por ahí algunos no que no tienen que antecedentes al... partidistas, hay varios. Poquitos, pero. Son los muchos pocos. que van a eliminar, uh -huh. perdón, por esa situación que se acaba de dar, ¿verdad? Son pocos, los hay, digo. Pero esa fue una conquista, mira, esto que le negaran a Jorge Castañeda, ¿verdad? Uh -huh. lo niegan porque se va a las instancias internacionales y a las instancias Gane. internacionales la gana. ¿no? O ahora tenemos esta figura eh, a través de la cual también se puede participar y qué bueno. ¿no? Cosa que le tenemos que agradecer mucho a Jorge. Aquí le tenemos que agradecer a Jorge Castañeda. Lo que es muy importante es velar para que esta figura pues no se prostituya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si a mí no me dieron cabida en un partido, entonces ahora me voy por a la otro. vía independiente, o sea, vamos haciendo, es pero que... esto también tiene que ser un ejercicio de la ciudadanía, que ganó no, este señor es priista, este es panista, este es perrevista, donde, donde vayamos dándonos cuenta, ¿sí? ahora porque no tuvo el espacio en su partido, entonces busca esta otra vía. Pero quien tiene que normar su propia conciencia para ejercer su voto son las ciudadanas, somos los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Y decir, oigan, este no, o sea, este tampoco, o este, aquel... Pero ¿cómo ejercemos <laughs> ese criterio? Porque lo que estamos viendo es que no hay mucha posibilidad de hacerlo. Más Ahí... que a la hora del voto, y si va a haber tanto dinero de por medio, la situación económica está como está, eh, no pero... vamos a ver sorpresas. Por eso, es un proceso más de mediano plazo. Si lo miras históricamente, yo creo que sí hemos avanzado, aunque hoy estamos en sí, los sí límites de este sistema representativo que ya no da, que no logramos la transición verdadera para, para, que logremos representación de la ciudadanía. Pero el punto, el punto, el punto aquí es a ver, la solución a los problemas de la democracia son más democracia. No va a haber alguien que lo va a venir a arreglar desde fuera, o sea, tenemos que buscar cómo mediante los procedimientos de la democracia arreglar la democracia. Esto que está diciendo Antonio a mí me parece muy significativo. A ver, dentro de tres años si él quisiera competir ya no tiene ningún impedimento. Entonces, ¿para qué hace el juicio por una cuestión de principios? Porque hay que hacer que quede claro que esa disposición es anticonstitucional en México porque viola tratados internacionales y va a tener que ser una instancia internacional la que le diga a estos señores del tribunal no saben leer su propia constitución porque aquí dice que los tratados cuentan y los tratados ustedes no pueden poner cortapisas pues, por razones de por religión eso se o de profesión no porque eso sería discriminatorio es que ese es el punto no podemos solo a ver, este asunto de la ley aplica de una manera para unos y de otra manera para otros, eso es justo lo que nosotros que eso también es parte de la democracia. Entonces, al final, al final, Gina, yo creo que, que el punto es cómo desde la ciudadanía vamos construyendo procesos para hacer que los representantes rindan cuentas para que respondan al mandato ciudadano dentro del ámbito democrático. No hemos vivido una democracia en México, tenemos que avanzar hacia ella y este tipo de batallas son las que nos ayudan, como claro. muchas otras, ¿no? Abrir, abrir camino, ¿no? Fíjate, tenemos, bueno, lo sabemos, primero de julio, las elecciones más grandes, sí, claro. en, con muchos indicadores en la historia de México, en, de, en simultaneidad, ¿no? muchos más votantes como nunca, en términos del padrón, puestos elección popular como nunca, etc. Las reglas para esa elección del primero de julio están establecidas. Ya, ya no se pueden modificar. Y entonces, Las perdón, Vicente, en ¿qué vamos a hacer sentido? ante ellos? Bueno. Permíteme, tengo, tengo encima no. un, un, un corte rapidísimo que tenemos que hacer y hablamos de estas reglas. Volvemos. decías Vicente que las reglas ya están establecidas. Están establecidas y es las, las reglas más complejas que se hayan creado, disque para proteger la democracia, eh. y lo único que están haciendo es poner una carga eh, de trabajo a las instituciones que cobijan los procesos electorales. Carísimas, totalmente injustificadas carísima. en términos del dinero público. Eh, que se canaliza a él, y sin embargo, pues ese es el hecho. Un, una, una normatividad complejísima, eh, eh, con un aparato carísimo. Eh, acaban de dictaminar ayer, precisamente ese tribunal acaba de dictaminarle a Morelos eh, que le incremente, eh, a, 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 es un mandato que tiene que llegar al Congreso y el Congreso tendrá que obedecerlo, no lo sé, que le incremente eh, los recursos que necesita el tribunal estatal. Electoral, porque lo que le aprobó el Congreso es insuficiente. Eh, en fin, eh, y pareciera que el dinero no, no va a alcanzar para que los órganos de protección electoral o de responsabilidad, etc. Bueno, entonces ya, ya no se pueden cambiar esas reglas. ¿Qué podemos pedir los ciudadanos frente a este hecho? Sobre todo a los partidos políticos. Yo diría... Los partidos, hay, hay que decirlo y vocearlo, los partidos políticos tienen la carga de la prueba que, de que de veras les interesamos. Eh, y uno diría, bueno, ¿cómo pueden, ¿cómo pueden los partidos políticos mostrarnos que les interesamos? Eh, y yo diría con cosas muy simples, que, nos, que hagan explícito por qué nos van a proponer los candidatos que al final el, elijan, porque ahorita no... No está Todavía elegido no ningún candidato de ningún partido para ningún puesto, estamos en este un, un proceso previo, Cara, será, también. será a partir de Extra. febrero, en fin, mm, cuando ya, ya lo marzo. sepamos, o marzo, bueno, que nos, de veras, si les interesamos, nos tendrían que decir por qué, es, eh, pero en detalle, por qué no están <coughs> proponiendo a sus <coughs> candidatos, y segundo, que nos demuestren que esos candidatos están capacitados para el puesto, Claro. y tienen los antecedentes con su experiencia, éticos, con su trayectoria eh, y que tienen eh, los eh, antecedentes éticos para cumplir esa función de servicio, de servicio, no un lugar para llegar a resolver sus problemas psicológicos y sus uh, complejos de inferioridad y sus deseos de este de, y, y sus traumas de no tener dinero y, y, y que ven que ese y sus lugar es el enriquecimiento y sus ansias en, de enriquecimiento etcétera, etcétera etcétera si a mí un partido político el que sea no me da pruebas no me da pruebas de que sus candidatos reúnen esas dos condiciones yo iría a anular mi voto en las elecciones o ¿La solución es anular el voto no, o yo, votar yo por creo otra que gente ahí hay una eso, No, no Es para eso, porque todo depende. Yo creo que tenemos que ir pensando cómo nos organizamos más, cómo no depositamos en, en los políticos la solución de nuestros problemas, cómo hacemos más bien que los políticos respondan mucho más a los intereses de la mayoría. Hay mucha gente que no cree en eso. No, los políticos siempre van a hacer lo que quieran. No, no, no es cierto. O sea,. Cuando la gente exige realmente, cuando se pone las pilas, etcétera, los políticos a fuerza se adaptan y sobre todo en tiempos de campaña. Y yo te diría más, yo creo que en esta elección podríamos aspirar a cambiar la relación, a cambiar el régimen para tener una democracia que funcione. Eso si realmente logramos que se impulse este tipo de programa desde alguno de los, de los proyectos que van a estar. Si nos van a proponer que alguna personita tiene la solución a nuestros problemas... Pues, difícil, a, ¿no? A, ¿no? No es creíble, no, no es cierto, no, no se puede. Entonces, tiene que ser tiene que ser una propuesta de cambio institucional que involucre mucha más participación ciudadana y que resuelva el tema de cómo la ciudadanía se representa, de cómo la ciudadanía controla a los políticos, de cómo la gente buena sí pueda Querer estar ahí, porque ahorita la gente buena no quiere claro. estar en la política. La gente buena dice: No, yo no me meto en esas cosas. No, y por eso atreve, está la política como atrás. está. Por eso está la política como está. Bien. Pero es que hay que cambiar los incentivos. La gente buena tiene que querer, no para enriquecerse, sino uh -huh. para servir, o sea, para, que para cambiar las cosas. ¿Qué, ¿Qué se pierde con el caso Antonio Sandoval? ¿Qué perdimos políticamente en este país? Se violaron derechos políticos, derechos humanos. Y se perdió la oportunidad de armonizar la ley de asociaciones religiosas, el artículo primero constitucional. O sea, de arreglar una ley de 92 con criterios de 2011. Es grave, es muy grave. Se pierde también el que el electorado morelense en este caso tenga otra opción. Claro. Finalmente ellos van a decidir, ¿no? Pero esa fue algo que también se perdió en este proceso. Parece que se, se pierde también la credibilidad ante un tribunal que tendría que ser este, aquel que estuviera verdaderamente tratando de encontrar la justicia. Me llamaba la atención que en las paredes del tribunal, es la primera vez que estoy en la sala de plenos, uh -huh. está una frase, si no recu mal recuerdo, de, de Morelos, y que decía, todo aquel que tenga una causa justa, que tenga un tribunal que lo defienda. Ayer no estaba ese tribunal que le defendió. No, no lo encontraste. O sea, y, y no estoy hablando solo de mi persona, estoy hablando de estas violaciones a las cuales están expuestos mucha gente, los electores de Morelos, pero también, a ver, ahí hay un artículo que es profundamente discriminatorio, que establece ciudadanos de primera y de segunda. ¿Por qué en este caso sí es racional para no ejercer una indebida influencia? ¿Cuáles otras influencias tendríamos que estar pensando? Entonces me parece que, que perdimos esta objetividad, per, yo particularmente perdí la credibilidad en este tribunal, ¿no? soy una persona que cree en las instituciones, sin embargo, bueno, pues su actuación dejó mucho que desear de ¿no? eh, y vamos a seguir institucionalmente los caminos que nos vienen proporcionados como Bien. es el tema internacional. Un minuto de conclusión para cada uno de ustedes. Vicente, ¿qué vamos a pues, hacer? ¿A dónde vamos? Eh, pues yo diría eso, estar... A Lanzar, uh, levantar la voz en cada quien, donde sea, unos en su familia, o en el trabajo, en, donde, en las organizaciones a, la, en la, a las que pertenezcamos, en fin. Levantar la voz y, y dialogar entre nosotros eh, y no caer en la dinámica y en la trampa que, nos van, que ya nos está presentando todos estos procesos electorales. Eh, hay que entender cuál es, cuál es el sentido profundo de elegir a un representante. Y si esos representantes no nos demuestran que están capaces para el puesto y no nos demuestran, no nos dan garantías. Los procesos electorales en México no tienen garantías. Es, uh, sería otra, otra, a pesar de todas las instituciones y todas las normas que están detrás. Falta ese en pequeño el fondo, detalle. No tenemos garantías sobre el producto y la razón misma de todo ese proceso que son los candidatos. Bien. No hay garantías. Entonces trabajar y pensar qué garantías tendríamos que tendrían que existir para que inmediatamente después de que se eh, nombren los siguientes congresos estatales y federales empezar a hacer modificaciones, simplificaciones de esencia y modificaciones a los procesos electorales. Toño, un minuto de conclusión. Nos damos cuenta que la realidad se resiste, pero hay que ser perseverantes. Yo diría mantener la esperanza. Yo sí creo que podemos cambiar este sistema. Tenemos que empujarlo desde muchos lados ¿no? para tratar de hacer que sea funcional, que efectivamente esta democracia que nosotros tenemos en nuestro país pues le pueda dar resultados también a la gente. ¿no? A mí me parece que, que ese sería como la invitación que yo haría. Rogelio, mira, nosotros en la iniciativa ahora estamos invitando a participar para irrumpir desde la ciudadanía en el proceso electoral con candidatos independientes ahí donde se puede. Algunas ya no se pudieron, con candidaturas ciudadanas dentro de los partidos políticos y en una aspiración porque hay que recuperar. La democracia que es nuestra para que las autoridades respondan a la gente. Las garantías van a venir de que haya mecanismos institucionales para revocarles el mandato, para exigirles rendición de cuentas, para poder reelegir a los buenos y, todos que, pierden, que, las y que las directivas de los partidos no controlen quién llega de candidato. Cuando logremos este tipo de cosas, que son puede, la siguiente eh? generación, yo creo que es la siguiente generación de cambio, esa es nuestra propuesta para esta elección. Y esperamos que haya una fracción legislativa o un conjunto de fracciones legislativas que la le impulsen. Y esperamos tener candidatos que estén ahí para impulsar estas cosas, que son las que empezarían a resolver además el nudo más fuerte, que es que los políticos no dependan de cuánto se corrompen durante la campaña para que luego lo paguen con contratos cuando riegan al gobierno. No tenemos que romper. La corrupción se rompe cuando controlemos el dinero en la política. Si no, no se va a poder. ¿Y la clave para impulsar esto va a ser educación o.? No, la clave va a ser procesos políticos, democráticos y participación. De, por supuesto, eso implica educación de todo el mundo, pero digamos, tenemos suficiente educación, hay suficientes jóvenes allá afuera educados uh -huh. que tienen que entender que depende de su participación que México mejore si exigimos a los políticos que les sirvan a la gente y dejamos de ser tolerantes con la corrupción desde los procesos electorales. Bien, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado gracias. con este tema en Reporte Punto. Muchísimas gracias. Y como siempre, gracias a usted, que es quien tiene la última palabra. Hasta la próxima.